Muy buenas con todos, amigos y amigas de Hero Wars. Les saluda The Greedy, también conocido como el cucaracho de Hero Wars en Facebook. El día de hoy les traigo un videito de crónicas acerca de la despedida al evento de Sinergia Elemental. Y también a aprovechar pues a la ocasión en el evento de Lucha de Titanes. Bueno, en esta ocasión en la cuenta de Golden Boy, que es mi cuenta pequeñita, lamentablemente en Esmeraldas estamos en la miseria. Estamos en la escasez total de Esmeraldas. Tenemos solamente 236, de las cuales voy a gastar aquí para comprar un poquito de energía. Pude aprovechar algo de muñecas demoníacas. Conseguí un total de 159 muñecas demoníacas con ahí algunas energías que tenía ahí guardaditas. Pero bueno, algo pude aprovechar el día de ayer con el evento triple, ¿no? No tenía tanta energía tampoco y tenía que esperar a que mejor pasara el día para que me sea un poquito más pues aprovechable el asunto y así pudiera comprar un poquito más de recursos, ¿no? Ok, entonces vamos a la situación, pues, chicos y chicas. Vamos a, primero que todo, a verificar cómo está el evento aquí. No he cobrado todavía ninguna recompensa de sinergia, absolutamente ninguna, si se dan cuenta. Gastar esmeraldas, nivel VIP, imparable, que es gastar energía. He gastado 8000, si se pueden dar cuenta. Esto fue del día de ayer, que también aproveché ahí algunos cofretos que tenía guardado. Cofres de Aulan, pues no me fue tan bien, por lo que no tengo esmeraldas, estoy en la escasez. Guardianes leales, de las cuales he conseguido estas almas de aquí ya contadas, de las tiendas sobre todo. Y las esferitas artefacto de titán, que todavía no las abro, que de momento me hacen falta algunas porque el evento en cuestión pide 400, ¿no? Pero yo tengo como 200 y algo, 245. Vamos a ver si con los cofrecitos estos de cajas de peleas logro llegar a los 400, que es lo que pide como máximo el evento, ¿no? Pero primero que todo vamos a completar sinergia, que este evento ya solamente le queda una hora, al otro todavía le queda bastante tiempito. No he luchado todavía en el día aquí en la pelea de titanes, así que tendría que hacer estas cosas, esas dos cosas antes que se termine el día, ¿no? Bueno, vamos a conseguir las, en este caso, 345 almas que me hacen falta para terminar con el evento de las almas, ¿no? Bueno, vamos a aprovechar pues para ocupar algunas almitas que tengo aquí guardadas. Creo que voy a empezar con lo que son muñecas. Voy a abrir lo que son los muñecos de Sebastián, ya que los muñecos de Sebastián me dan almas de Sebas, ¿no? Almas de Sebas, y eso me van contando para el evento este de Sinergia Elemental. Primero voy a empezar por las muñecas, luego ya voy por la situación de los cofres. O al menos yo les recomiendo ese orden, ¿no? Si tienen bastantes recursos guardados, empiecen primero por lo que son muñecas. Porque las muñecas son mixtos, ¿no? Entonces no tienes garantía de cuánto realidad puedes conseguir con las muñecas. Por lo tanto, empecemos primero por lo que todavía es al azar. Y luego vamos con lo que ya es fijo, que son los cofres, ¿no? En los cofres ya sabemos que fijo nos salen o bien 50 o bien 100, dependiendo del tipo de cofre que seas, ¿no? Entonces tú ya tienes algo seguro de la cantidad de almas que consigues. Mientras que las muñecas no. Por ese motivo es que es principalmente lo que ustedes deberían de abrir primero son las muñecas. O por defecto estos también. Pues, o cualquier otro recurso que den almas de héroes, ¿no? Aquí tengo los joyeros del evento de San Valentín. Están todavía aquí guardados, miren. Para cuando lanzaron las pieles de Heidi, de Julius, y el otro fue... ¿cuál fue el otro que lanzaron? Heidi, Julius... Bueno, no me acuerdo el tercero, pero bueno, desde ese entonces tengo guardado aquí estos cofrecitos, miren, desde febrero. Ya estamos a abril. Está ahí guardaditos. Bueno, a ver, aquí también saqué algunas almitas de Iris, también de todos los que tienen, sobre todo... Ah, no, es de Mascarada, pensé que era de... Ah, no es de San Valentín, perdón, me confundí, es de Mascarada. Ah, sí, del evento de Mascarada que lanzaron con las pieles de Kayla y Aidan, que de momento todavía no las he podido adquirir. Aquí me he olvidado de iniciar sesión 2 días, qué triste, pero bueno, ya, no me voy a hacer problema por ese asunto. Guardianes de Aula, miren, con pura muñeca hemos subido a 417. Nos falta solamente 183 y nada más. 183, muy bien. Vamos ahora a proceder por lo que son las tiendas, ¿no? Voy a conseguir aquí 20. Ahí está, 20. Acá otras 20 serían 40. Acá otras 20 sería 60.
Aquí también puedo conseguir 60, 61, 71 aquí con las fichas de amistad. Y aquí tengo para solamente comprar 10, 81, ¿no? 81. ¿Cuántos nos faltan todavía? Nos faltan, ok, 102. Dos almitas de héroes que podremos conseguir de las misiones de campaña, pero ya no tengo energía. Aunque aquí conseguí dos botellitas gracias al evento de Sebastián. Entonces vamos a proceder a seguir consiguiendo aquí almitas de Celeste, a ver si conseguimos dos almas. Ahí está, justamente dos almas. Uf, esa precisión. Vaya, vaya, esa precisión. Ahora sí, ya solamente me faltan 100 almas, ¿no? Fijo, 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 solamente 100 almas, ¿sí? 100. Entonces, ahora sí, ya que ya sabemos que faltan solo 100, pues para ser más exactos, más precisos, ahora sí, voy a proceder a abrir, en este caso, dos cofres de piedras de alma de héroe menor, porque los de 100 no tengo, de lo que estoy viendo, parece que no tengo, ¿no? Y se acabó. Ahora voy a verificar en qué héroe. Creo que me convendría en Nebulosa, ¿no? Porque es para mi meta de Asgard. Así que voy a sacar 100 almas de Nebulosa para completar el evento de las almas. En este caso de sinergia elemental, ¿no? Vamos a conseguir almas de Nebulosa. Nebulosa. ¿Dónde está Nebulosa? Está casi por el final, me parece. Nebulosa está por aquí. Nebulosa. Aquí está. Está debajo de Karn. 50 almas de Nebulosa. Y procedemos a lo mismo. Procedemos y otras 50 almitas de nebulosa y ya está. Excelente. Con eso hemos completado lo que es el evento, en este caso la tarea de las almas de héroe para sinergia elemental. Muy bien. Hemos completado este encargo. Y todavía ahí tenemos algunas almitas más guardadas para el evento de guardianes de aula que vendrá para el mes de mayo, ¿no? Ya saben que necesitarán 450 para el mes de mayo en ese evento. Gastar energía, pues he logrado gastar un total de 8.380. No me faltan muchos para el siguiente punto. Pero no creo llegar. Ya voy a verlo. Aquí conseguimos algunos cofrecitos antes que se acabe el evento. No he hecho absolutamente nada del evento, si se fijan. Y bueno, pues aquí conseguimos un poquito más. Ahí tenemos a... Sí, me fue muy bien. Porque ya llegar a 50 creo, no se va a poder porque no tengo esmeraldas para los cofres de ahora, ¿no? Al menos se pudo aprovechar bien algo, sobre todo la tarea de las almas. Y ya, entonces, aprovechando la ocasión, también voy a subir a Aidan al último rango, ya que ya tengo listo su objeto, lo equipamos y ¡boom! Ya saben que a mí me gusta subir los héroes en video de crónicas, así que ahí está. Vea, qué guapo. Ya está en bajito más 2. Y Tristán ya está por el mismo camino. No le falta mucho. Solo tengo que conseguir esto y esto. Y se acabó. También subirá al último rango. Bueno, en realidad no se ha acabado porque tengo que seguirle consiguiendo objetos, ¿no? Pero bueno, así está la situación. Y bueno, aquí se pueden fijar que ya tengo para conseguirle tres objetos. En este caso, en realidad, los únicos objetos que yo ya tenía listos para cuando Aidan subiera. Se acuerdan, ¿no? En el evento de Superestrella de Dominion me compré algunos objetos para mi equipo principal de en forma futura y ahora gozo de los beneficios. Ya está completo lo que es esta armadura, este penacho de Cigarra, que en este caso también tenía planteado para crearle mejor esta mirada penetrante, aunque tengo de igual manera tres. Mejor dicho, yo me compré tres, ahora me acordé, sí, ya me acordé. Yo compré tres porque vi que necesitaba uno suelto y dos para crear esta mirada penetrante y por ese motivo es que aquí está. Están tres ya creados, ¿no? Bueno, equipémoslo y pues que suba ahí en sus estadísticas. Qué guapo el Eida, ¿eh? 115.000 de poder. Guapísimo el Eida. Ya. Y tenemos ahí recursos de sobra. Okidoki. Entonces, ahora sí, vamos a proceder. Aquí tengo también energía aún por quemar. Me hace falta todavía. Exactamente 620 de energía, tengo 340. ¿Dónde consigo más energía? Porque, o sea, en los correos creo que yo ya no tengo nada aparte de los cofres de platino aquí. Déjenme verificar si por aquí tal vez en alguno de estos. Yo creo que no hay. Aquí lo que tengo es bastantes cargas de portal que les voy a hacer exclusivo en un video para hacer incursiones de la aventura 13. De ser posible 100 incursiones de la aventura 13 o más. Para que vean lo que tengo planificado. Ya les estoy spoileando. Ya les estoy spoileando. Bueno, esto lo voy a guardar para el evento de verano. Y aquí tengo unas que otras recompensas de encargo. Que de igual manera ya les estaré conversando en un video del por qué lo ven esto así. Estas recompensas de encargo que es de la temporada.
Ya les voy a explicar en un video eso. Ok, entonces vamos a verlo aquí. Tienda de amistad. A ver. Esto necesito para Aidan, pero ahorita lo que mi prioridad es conseguir esto rápido para Tristan, para que también suba. Así vamos a irnos acá. Entonces necesito todavía, aún necesito más energía. ¿De dónde saco energía? Puede ser de los cofres de platino, pero no sé si tengo todavía por aquí disponible. Solamente tengo los tres de hoy, a ver si tengo suerte, sale energía. No salió energía, qué triste. No salió energía. ¿De dónde más podremos conseguir energía? Creo que no hay otra fuente. De ahí solamente es gemas, que conseguiría 240. Y para completar esto, me hace falta 280. Ah, nos falta tanto. Necesitaría conseguir un poquito más de gemas. Sí, un poquito más de gemas y ya está. Quizás venciendo un jefe de aula. Vamos a ver si consigo un poquito más de gemas para poder conseguir la energía que necesita en el siguiente encargo de sinergia elemental, ¿no? Pero ¿a qué jefe podría vencer? Yo creo que el más factible a vencer en este caso podría ser quizás Badgar, por lo que ya trabajé más a Julius y a Tristán y a Kayla. No sé si lo pueda vencer, pero vamos allá. Necesito esmeraldas, que si por vencer a los jefes de aula nos dan esmeraldas, ¿no? Vamos allá. Vamos a jugar a mal. Vamos a jugarlo mal. Hace tiempo que no he jugado contra un jefe de aula. Eso, veamos si lo podemos vencer, porque aún así está haciendo bastante daño. Ya se murió la Jazz, pobrecita. Marcas de Fénix no las pone Kayla, estoy viendo, es difícil que las ponga. Recién la puso. Vea pues, ese daño letal que le hizo ahí el Tristán. Tristán le hizo un golpe bastante poderoso, ¿no? Le dio un golpe bastante fuerte a... Ah, creo que es por la penetración de armadura. No sé qué pasó ahí, pero la vida le bajó bastante rápido. No me fijé. No vi los detalles de ese golpe que dio Tristán. Pero bueno, ahí está. Y conseguimos 175 esmeraldas, 850 piedras aspecto de inteligencia y 525 moneditas de Aulan. Ok. Y con eso ya conseguí más gemitas para conseguir más energía y así completar el encargo de sinergia elemental, que ya se va a acabar, sí. Ok, para Tristán, vamos para Tristán. Le vamos a dar esto aquí, sí, listo, muy bien. Eso, excelente, ya están bien trabajaditos los gemelos de fuego con su Tristán y todo esto, ¿no? A ver, entonces, hemos completado el siguiente cargo, excelente. Para llegar a los 50, no creo que voy a poder, no voy a poder llegar a 50. Pero ya haber llegado a 40, ya creo que es un buen logro. Ahora los artefactos, aquí tengo 2, 4, 5 encargos más que subiría a 47, y para llegar a 50 tendría que abrir 5 cofres de Outland más y gastar más energía, y ya no hay, ni siquiera esmeraldas hay. Es que ni siquiera de la isla puedo conseguir, o sea, ahorita no, o sea, para llegar acá necesito 18. Y en la temporada lo mucho les dan 6, más o menos, no dan tanto. O sea, no voy a llegar. Por más que quiera, no voy a llegar tampoco. Así que tocará aguantárselas. ¿Qué otra opción hay? No hay más opciones. Tocará aguantárselas. Ya, entonces ahora lo que voy a proceder a hacer es las esferitas, ¿no? Vamos a hacer la invocación de las esferitas. Vamos allá. Que necesito 400, pero tengo solo 245, me hacen falta todavía. Antes que se cierre el torneo de los elementos, déjenme aquí hacer incursión. Yo ya llego a la etapa 6, en ciertos casos cuando en los equipos tienen un tótem bastante fuertecito de tierra, sobre todo por aquí, por ejemplo, no suelo pasar, tengo que jugarlo manual para poder pasarlo, así que tengo que hacer esto obligatoriamente. Obligatoriamente me toca hacer esto.
En mi consejo personal, en este caso tengo ventaja de posicionamiento. Entonces aquí lo ideal es activar el tope en ese momento. Ya. Aquí lo ideal, ya se me iba a morir mi Nova, así que por ese motivo ya lancé el stun. Lo ideal era evitar la piedra de Eden, pero ya vi que Nova estaba pues, más allá que acá. Así que no quedó de otra. Okay, dejamos que Sigurd se acerque más y ahí sí ponemos el totem otra vez. Y con eso ya lo logramos. Sí, ya lo logramos. Sí, ya está. Lo digo, a veces no se, a veces se suele estampar así, ¿no? O sea, no sigue pasando las etapas hasta vencer a un enemigo que le hizo muro en ese punto, ¿no? Así que toca ahí buscar soluciones, que es jugando manual. Y aquí estoy ya en la etapa 7, miren. Y solamente puedo vencer a dos de todos los enemigos. Bueno, a este creo que sí lo podría vencer en manual. Sí, tiene 4 estrellas de agua y le hizo bastante daño, a pesar de que tiene más estrellas y más nivel. El día del torneo terminado. Ay, con las justas, ve. Con las justas hice toda la incursión. Y bueno, los premios que no reclamé se me llegan al correo. Así que tendría que reiniciar el juego. Vamos a reiniciarlo, ¿no? Se dieron cuenta que no cobré la recompensa de monedas del torneo elemental de las fases. No las cobré. Eso, si no las cobras, no te preocupes. Te llegarán a el correo con una fecha de expiración. Creo que sí te llega con una fecha de expiración. Creo yo que es de 3 días. Pero vamos a verlo, ¿no? Vamos a ver si me llegó. Experiencia por encargo completado. Creo que no ha llegado, ¿no? Resultado se manda a la guerra de gremios. No, todavía no llega. Pero esperemos que dentro de unas horitas ya nos llegue. Debería ya llegar. No llega todavía. No, aún no llega. No llega todavía, chicos. Chicuelos y chicuelas. Aún no llega. A ver, entonces, a ver qué podemos hacer aquí. A ver en qué estaba. Ah, iba a abrir las esferas, ¿no? 250 tengo exactamente, la que conseguí un extra por el torneo elemental. Conseguimos un extra y aquí incluso me sale como pendiente. Era por lo que se me quedó pendiente la recompensa de las fases. Pero bueno, ya veremos si llega el juego dentro de unas horitas. 250 esferas de artefacto de titán. Necesitamos más. Entonces vamos a hacer las tareas ahora sí del evento de lucha de titanes. Empezando por la que ya se va a actualizar. O sea, por la que le queda poco tiempo, que es esta, las peleas. Bueno, el meta del segundo día es el siguiente, ¿no? Me parece que era así. Así, ¿no? Ese es el meta del día que les compartí, ¿no? Parece que sí. Vamos a ponerlo. Vamos así aquí a luchar. Vamos a saltar la batalla para no quemar tanto tiempo aquí en esto. ¿Qué es lo ideal? Yo he visto, o sea, he visto que hay en este caso creadores de contenido que se dedican a crear listas, a hacer pruebas. Y yo digo, ¿para qué? Sí, o sea, ¿para qué? No tiene sentido. O sea, yo sé que pierdes vidas y todo esto, pero ese es el picor de este evento. O sea, lo ideal es que si no puedes con un equipo y te das cuenta que perdiste, pues perdiste, ya ni modo, así aprendes. O sea, tampoco hay que buscar la perfección del asunto, gente. O al menos eso es lo que yo pienso. O sea, suelo normal, no se estresen. O sea, ¿para qué estresarse haciendo pruebas? ¿Para qué estresarse haciendo listas para enfrentar a los enemigos? O sea, mejor déjalo todo fluir, y si se puede, se puede, si no se puede, no se puede, y ya está. Como subir algún top aquí, o sea, si es que tal vez aquí entre nos, si me preguntaran a mí, porque yo no hago lista, es que no lo amerita hacer lista. ¿Por qué? Porque no hay top. O sea, si es que hubiera un top de los mejores jugadores que alcanzaron las mejores, en este caso, puntuaciones, tal cual como pasó con el evento de Batalla Cósmica, ¿no? Pero no hay ningún ranking, o sea, no existe nada para clasificarte. Entonces, si no hay ningún top, ¿qué necesidad de hacer listas? O sea, eso simplemente es por complicarse la vida uno mismo, literalmente. No hay otra palabra que complicarse la vida. Obviamente que también no quiero tampoco desmerecer el trabajo que hacen. Se agradece todo el apoyo y el trabajo que hacen. Sin embargo, hay que hacerlo cuando es necesario. En este caso, en este evento, no es necesario. Si tal vez en un futuro la lucha de titanes tiene
tiene un ranking, una clasificación de la cual ganas, o sea, ganas o pierdes puntos, etcétera, ahí sí, yo diría que valdría la pena hacer una lista para que así administre bien las vidas y todo ese asunto, ¿no? Porque es lo mejor, o sea, aquí es lo mejor. Aquí, por ejemplo, yo ya podría lanzar el tótem de luz. Ah, oh, no, todavía no puedo. Ahora sí ya podría. Pero creo que ya se murieron. Sí, ya se murieron. Entonces, sí. Ay, nada más. Rápido. Ya. Entonces, por eso. Si es que tal vez hubiera un ranking, un top en el cual dieran buenas recompensas, tal vez me estaría yo como creador creando una lista para todo esto. Pero simplemente complicarse la vida y ya está. Por ese motivo es que los shorts se los titulé. En el título mismo les puse sin mover a nadie. O sea, sin acomplejarte, literal. Es una indirecta que les doy, sin acomplejarte. Y eso es todo. No te compliques, juega rápido. No pierdas tiempo en esto y simplemente salta y ya está. Obviamente, este es un buen medio también para practicar el manual. Para la gente que tiene la paciencia de hacerlo, como lo estoy haciendo yo en este momento. Para cuando vienen los doble tótem de luz y oscuridad. Que ya saben que el consejo para esto es sobre todo cargar el tótem de fuego y lanzar el tótem de luz como precaución por si te va a eliminar antes. Entonces, eso hay que tener en cuenta, ¿no? Y aquí también no lanzar nada hasta que se vaya la habilidad de Brewstar. Así no recibimos el autodaño que nosotros mismos nos hacemos por la habilidad. Entonces, bueno, aquí por ejemplo vamos a activar ya el tótem de fuego que tiene 150%. Vamos a activar nuestro tótem de luz y no vamos a morir porque tenemos inmunidad. Y ganamos. Y eso es todo. También pueden tomarlo como medio para practicar el manual sin ningún problema. Claro, practiquen. Si tienen la confianza de hacerlo, practiquen. No pasa nada. Practiquen. Y si no pasa nada, practiquen y tengan total confianza. Aquí, por ejemplo, tenemos tres de oscuridad. De igual manera, el mismo método, ¿no? Tenemos a Brewster de tanque, es lo mismo. Espero hasta que la habilidad de Brewster se vaya para no hacerle daño, en este caso, a mi Ignis. Y así no perdamos vida de forma innecesaria. De igual manera, no activo todavía el Agi hasta esperar que se vaya la habilidad de Brewster, ¿no? Ya se fue. Ahora sí, este es el punto. Aquí ya debía activar al Morios, ya me lo aturdieron, pero bueno, no pasa nada. Tranquilos, tranquilidad, señores. Ahora viene el tótem, pero yo activé el nuestro. Yo activé el nuestro después que el suyo, entonces vamos a ganar. Ahí está. Por ese motivo, también jugar en manual tiene sus beneficios. En realidad, el equipo en cuestión meta que yo les pongo funciona al 100%. La efectividad es del 100%, pero si es que lo juega en manual. Qué cosa que no quiero complicarles a los jugadores, por ese motivo es que lo juego automático. Sobre todo por la comunidad general, ¿ok? Y ya está. Listo. Entonces ahí seguimos pasando las batallas. Vamos siguiendo pasándolas. Porque yo se les podría lanzar un video de cómo jugar en manual. O sea, ya existe, mejor dicho, de otro evento de lucha de titanes. Es lo mismo. Así que los que ya aprendieron a jugar en manual con esos videos, enhorabuena. Ya les debió de haber ido bien con los metas sin necesidad de andar cambiando a nadie. Es que no hay necesidad de cambiar a nadie en realidad. Simplemente tienes que jugar en manual y ya está. Eso es todo. Ese es el truco, ese es el tip. Solo juega manual y tendrás el 100% de efectividad en este evento jugando manual, y eso es todo. Que en este caso yo perdí uno por lo que estuve saltando las batallas. Si se dieron cuenta, perdí, me parece que fue con un equipo agua. No sé, ya voy a revisar con qué equipo fue que perdí. Si no hubiese tenido el 100%, era por lo que estaba saltando y no jugué manual esa pelea. No me acuerdo con qué equipo perdí. Con uno perdí, ¿no? Aquí con Hender, que es un equipo de fuego. Con este equipo de fuego hemos perdido. Este lo salté, ese no lo jugué manual. Si lo hubiese jugado manual, pues lo que hubiera hecho es simplemente esperar hasta cargar bastante el tótem de fuego, lanzarlo con bastante potencia y activarle luz para no morirnos. Y era un push bastante potente y ganábamos. Bueno, cosas de manual. Ya, tenemos ahí ya completas las peleas justamente antes de que se reinicien, porque ya está a pocos minutos que se reinicien. Entonces ya está, aquí estamos con la energía, vamos a cobrarla, he quemado, creo que llegué a la totalidad del evento, no, me faltan todavía 660, si no me equivoco, de energía para completarla. Entonces probablemente sí voy a llegar a eso, porque cada día nos dan la tarea de 60 de energía, si se dan cuenta, entonces es muy probable que sí lo logre, muy probable.
Qué bueno que me acordé del torneo elemental. Yo ya, o sea, ya ni me, o sea, en lo personal fue un instinto de pipín, porque me acordé que hoy es viernes. Los viernes el torneo elemental siempre se cierra una hora antes del cambio, ¿no? Siempre se cierra o sea, esa hora que dan de cierre es para hacer los cálculos respectivos de el top, sobre todo del top, y ver quiénes quedaron pues en primeros lugares, en el top 10, en el top 50 y todo eso, ¿no? Lo mismo sucede en Asgard. En el caso de las peleas contra Oz, siempre se cierra una hora antes del el cierre, entre comillas, del día, o sea, del día de gremio. Oye, aquí no debí lanzar estas 10 todavía, porque estamos recolectando. Pero bueno, ya, por cuestiones de la tarea es que la lancé. Inconscientemente la lancé. Bueno, no pasa nada. Aquí subimos un nivel más a este aspecto de celeste. Sube de nivel cualquier artefacto, dice. Vamos a subir uno de Kayla, quizás. Pero no tengo para subir todavía, así que no. Vamos a subir entonces de Julius un nivelcito libro. Ya. Ok, subimos aquí el nivel, cualquier artefacto. Aquí la titanita de una vez también, para ya dejarla hecha, haciendo ya. Listo. Ya, ahora sí, vamos a realizar lo que es la tarea de subir a nivel cualquier titán un total de 80 veces, que en este caso podría aprovechar para subir un poquito más a mi equipo principal, quizás dependiendo de cuántas monedas de titanes tenga yo aquí guardadas. Tengo 41.000, que me da un total de 166.000 que voy a cobrar en este momento. Botellitas. Bueno, lo que voy a hacer primero es que, primero que todo, es con mi equipo principal, ¿no? Voy a subir a nivel 100 a Nova. Bueno, a 110 a Eden, a 100 a Nova y a 100 a Mairi, ¿no? Eso voy a hacer primero antes que cualquier otra cosa. A 100 Eden, a 100 a. Perdón, 110 Eden, 100. 100. 100, bueno, perdón, 100 Nova. Y creo que solamente hasta 95 Mairi, porque si no me quedo sin botellas para completar el resto de la tarea. Me quedo sin botellas, no me va a alcanzar después. Sí, hasta ahí nomás. Hasta ahí nomás. Mi equipo secundario es fuego, ¿no? Así que también podría aprovechar para subir unos cuantos nivelcitos a mi equipo secundario, que es fuego. Pero como están bastante caritos, pues. Pero bueno, ya que es un equipo secundario a futuros de cuentas, pues me va a valer la pena. Así que voy a subirle aquí. Hay 11 niveles a Moloch, sobre todo la mazmorra. Me sirve más Moloch. Y el resto, pues ya me tocaría subir en otros titanes, porque en serio que está costoso. Vamos a subirle aquí 5 niveles a Angus, 5 niveles a Avalon, 5 niveles a Silva. Ok. 4 niveles a Tenebris, 4 niveles a Solaris. Ok, 5 niveles a Weigel. No pasa nada. 5 niveles a Weigel. 5 niveles a Mort. Ojalá que haya completado las 80. 5 niveles a Brustal, porque ya se me están acabando. 5 niveles a Amon. 5 niveles a Illari, o Illari, como le quieran llamar. A 5 a Keros. Pero me faltan todavía pociones. Okay. Veamos cuántos niveles he conseguido subir. Vamos a verlo. ¿Cuántos niveles conseguí subir, perdón? Me faltan solamente 6. Bueno, pues vamos a conseguir más monedas de titán con las 120 esferitas, ¿no? Solamente 120, ¿no? Uf, ve a la primera. Qué belleza. La primera sacando a Solaris, ve. Andamos con suerte hoy. A la primera. Vamos a ver si logramos sacar un segundo. 120, ¿no? Vamos a tercera invocación. Vamos por la cuarta. Vamos por la cuarta invocación, excelente. Vamos por la quinta. Quinta invocación, ok. Vamos por la sexta, ok. Listo, vamos por la séptima. Tenebris. Tenemos al segundo super titán. Y en ese caso de los nuevos, Tenebris, ve, esa suerte. Bueno, muy bien. Vamos a por la octava. Invocación de las 12, novena invocación, o sea, 90, décima invocación, onceava invocación y finalmente doceava invocación. Listo, con eso hemos completado la tarea de las invocaciones. Hemos conseguido ahí algunos cofrecitos que necesitamos para conseguir más esferitas de artefacto.
Y listo, nos falta todavía subir 6 niveles aquí los titanes, pero me quedé sin poción, así que voy a canjearlas por las almas que hemos conseguido en este caso de las esferitas, ¿no? Vamos a conseguir 53.000 botellitas más, que me hacen falta 6 niveles. Podría subir aquí. Quizás a Moloch a nivel 75, sí, ¿por qué no? Que son 4 niveles, me faltan solamente 2, que podría ser para. Estoy priorizando en los supers. Vamos a Hyperion a subirle los últimos 2 niveles. Creo que sí me alcanza o no me alcanza. No, no me alcanza. Bueno, un nivel a Hyperion y un nivel a Eden. ¿Qué dice? Porque justamente me alcanza. Y pum, se acabó. 80 niveles oficialmente completitos del evento. Preciso. Ahí está, 80 niveles. Listo, vamos a cobrar. Vea, para alguien pequeño, que todavía el Golden es pequeño porque no le he subido los titanes a lo loco. Por ese motivo es que andarlo subiendo despacio porque los eventos lo piden. Este es el beneficio. Ya, bueno, artefactos de titán todavía no los he abierto. Lo pide también sinergia, así que bueno. Ok. Los aspectos. Vamos a la misión de los aspectos. Rapidito, rapidito, que ya se está acabando el tiempo de sinergia. Y necesito las esferitas para ese evento. Ok, 40 niveles de los aspectos, ¿no? Que en este caso ya me está bastante, siendo bastante costoso acá. Aunque bueno, tiene el mismo precio con los de fuego, que también es mi secundario. Así que para que me salga un poquito más económico este asunto, veamos a qué. Aunque bueno, en mi equipo principal sí tengo. Sí, ya tengo todos los aspectos de campeón, que es agua. Podría optar por sacar la skin de Ignis, que sería la otra pieza importante de mi equipo secundario en un futuro, que será fuego, ¿no? Y así, como la piel está más bajita, pues podría. Aunque no sé, yo ya terminé con las marcas. ¿Están todas las marcas? No, no están todas las marcas en absoluto. Ah, no, me falta todavía. Yo pensé que Golden ya las tenía. Entonces no. Como mi equipo principal ya tiene las skins, porque las saqué ya de los eventos respectivos, me parece, sí, ya las conseguí. Entonces no es necesario en este caso de que me vaya sacando las secundarias. No, no, porque, o sea, para hasta llegar al equipo de fuego secundario, pues todavía me tomará unos año y medio, dos más o menos, para ese asunto de ya andarme enfocando los de acá. Ahora mi prioridad es subir las marcas, sí, indudablemente. Pensé que ya estaban todas en absoluto. Para que vean, Sigurd, Hyperion y Eden están sus marcas en absoluta en solamente un año y medio que lleva jugando. Bueno, ni siquiera un año y medio. Aquí pueden ver la fecha de creación de la cuenta y todo, para que vean que no les miento. Hasta hay una saga de videos que se llama Crónicas de Wady, en el cual ustedes pueden ver a Golden Boy desde pequeñito, o sea, desde nivel 1 o nivel 5, no me acuerdo en qué nivel lo presenté, hasta la actualidad, que es nivel 130, con los héroes así a tope. O sea, ustedes pueden ver el crecimiento de esta cuenta en una lista de reproducción llamada Crónicas de Wady. Sí, les invito, eso, les invito a que lo vean. Son larguitas la mayoría, mínimo duran una media hora cada uno de los videos. Pero vale la pena. Tiene el picor siempre de Guidi ahí conversando de algunos otros tópicos en el mismo video. Ya saben cómo es Guidi cuando hace los videos largos, ¿no? Bueno, pero aún así la gente que no valora eso, pues ¿a qué le vamos a hacer? Hay gente que no valora el esfuerzo de hacer videos. Es muy difícil, no es muy sencillo. No es del todo sencillo hacer videos. Sobre todo por el tema de edición. Uf, chicos y chicas. Uf, la edición. Metas en edición y para que vean lo complicado que es esto, ¿no? Bueno. Vamos, vamos, sigamos, no salgamos más del contexto y los aspectos. A ver, vamos a dedicarle a mi equipo principal entonces, que en este caso voy a subirle unos 5 niveles al aspecto de campeón de Sigurd, sí, ¿por qué no? 5 nivelcitos aquí, son 40 niveles nada más. Ya, vamos con los supers, que en este caso voy a subirle 10, sí, 10 niveles a la piel de Eden, ahí tendría 15, 10 niveles a la piel de Nova. Ahí tendría 25, 10 también a la de Mairi. Ahí tendría pues 35, me faltan solamente 5 que podría optar en mi tanque para subir a nivel 35, su armadura elemental. Y ya está, con eso hemos completado también el encargo de los aspectos de Titán. Muy bien, excelente, chicuelitos y chicuelitas. Ahí está, completito. Ahora sí, vamos a proceder a abrir las esferitas, perdón, las esferas de las cajas de peleas de titanes, porque necesito más esferas. Son 400 en total que pide el evento, ¿no?
que en este caso para verificar, o sea, para no retirarnos y todo esto, o sea, para no cerrar la ventanita e irnos a ver cuántas nos tenemos con esta lanzada, simplemente marcamos en este caso el clic o lo que tengan encima del objeto y aquí dice que tengo 276, solamente conseguí, en este caso, tenía, o sea, ocupé 10, ocupé 10 y me quedaban 240, entonces conseguí 36. Sí, en esta apertura conseguí 36. Listo, vamos a hacer otra apertura más para ver a cuánta sube. Esperemos que se termine de aquí de sacar todo. Vamos, 36. Ahora subí a 290. En esta apertura conseguimos 24. Y así es aleatorio. Si ves, a veces consigue más, a veces consigue menos y así, ¿no? O con todo, también pueden irse a lo que es consumible. Aquí mismo al final creo que también salen. Ah, aquí está, 318. También pueden hacer eso. O poniéndole el clic encima o yéndose al final también para ver las esferas. Los dos métodos, vale. Aquí, por ejemplo, 329, que creo que es más rápido así. Porque le doy dos clics y ya se va. En cambio, ya tienes que esperar hasta que se terminen de abrir. Sí, es más rápido así. Subimos y bajamos. 335. Ok, faltan todavía. Faltan todavía algunas. 335, 341. Pero recuerden que yo ya abrí 10. Entonces es como si tuviera 351. Igual siguen 341. Ahí conseguí dos más. Ya se me acabaron las cajitas. Y tengo exactamente 343. Pero ya abrí 10, entonces tenía 353. Me faltan todavía 47 esferas de artefacto más. Pero bueno, veamos si podemos conseguir esas 47 de las cajitas que conseguiremos acá por las aperturas, ¿no? Veamos si tenemos suerte. Necesitamos 43 más. Bueno, vamos a probar la cábala, ¿no? Vamos a ver si puedo sacar. Aunque bueno, los últimos que subí fueron los de agua, ¿no? Sí, subí un nivel a Hyperión. Bueno, que no es nivel, es aspecto y artefacto. Así que vamos a probar la cábala. Vamos a poner la prueba. Bueno, un nivel a Sigurd. Aunque creo que ya subí este. En artefacto sí no lo subí. Vamos a subirle un nivel. El primer artefacto ya listo, no pasa nada. Para probar la cábala. A ver si así se incrementa la posibilidad de conseguir mi cuarta estrella de agua, ¿no? En mi caso, o sea, en mi cuenta tengo 3 de agua y 3 de fuego. Para que vean. Me hubiese encantado ya tener la absoluta de agua, pero no tengo tanta suerte aquí en la de Golden. Pero bueno, vamos allá. Empecemos. Vamos. Vamos a empezar. Ojalá, ojalá salga un tótem. Cruzaré los dedos, cruzaré los dedos. Oh, Pipín, no me desampares, Pipín. Aunque bueno, es muy complicado sacar tótems así con esferitas gratuitas. Demasiado difícil. Hay más posibilidades con esmeraldas en realidad, pero ya sabes cómo es este asunto, ¿no? Vamos, vamos, se sigue abriendo, se sigue abriendo, se sigue abriendo. Vamos, 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 vamos. Sí se puede, 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 sí se puede. Eso. Terminemos de abrir las que tenemos disponible y luego ya vamos a conseguir más esferas, ¿no? De las cajitas que vamos consiguiendo del mismo evento. Eso. 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 Pues no hay tótem. Parece que no va a haber tótem. No, dudo mucho que me salga. Con la suerte que me manejo. Pipín no me bendice. El pipín no me bendice, sí. No me bendice el pipín. Aunque bueno, ya. Esto creo que hasta mucho pido. Porque ya el amigo Golden, con solamente un año y medio, tiene ya 6 fragmentos de tótem. Que eso es más que Jenny, ¿no? O sea, sin ofenderte a Jenny, ¿no? Pero tú tienes 4 fragmentos en 4 años. Aquí el Golden tiene 6 en año y medio. Pero bueno, en cierta manera es por lo que el Golden compró temporadas de Tote. Eso sí, no se los niego. Compró una temporada de Tote. O sea, y otro consiguió en Navidad. O sea, dos tótems fueron ajenos, o sea, en este caso al altar. El altar ha conseguido solamente 4. Pero bueno, ya 4 en un año, igual ha tenido suerte. Mucho pido, mejor dicho. Muchísimo pido. Muchísimo, demasiado. La tercera es la vencida, dicen. A ver si en el último esferito sale el tótem. Aquí sale el tótem de agua, miren. ¡Pum! ¿Qué va a salir? Ya, entonces ahora ya conseguimos más cajitas de pelaje de titanes, que aquí dentro pues conseguiremos más esferitas de artefacto de titán.
Nos faltan exactamente 47 esferitas más. Bueno, voy a cobrar antes que me olvide de Sinergia de una vez también estos cofrecitos extras que pedí el evento. Y aquí para llegar a 50, no, ya no voy a poder. No, no voy a poder. Ahí se queda eso. Ya se hizo lo que se pudo. No me voy a estresar porque no saco nada estresándome. Ok. Vamos allá. Listo, necesito 43. No sé si logra llegar hasta 43. Tenemos apenas 2. Dos nada más, qué triste, qué pena, qué mala suerte. Aquí creo que ya mejoró la suerte, sacamos 5, sí, aquí 5, 7, 7, ok. Ok, 7, aquí no hubo suerte, al parecer no salió nada de los cofres de artefacto. ¿Cuántos tengo? 12. Ahí subimos a 15. Más rápido así. A 22, muy bien. 22, 22 igual, nos sacamos. Y se me están acabando, no, se están acabando. 28, ok. Me quedan solo 6, tenemos 28 igual. Y se acabaron. Y nos faltan todavía 20, 20 cuántas. ¿Cuánto nos faltan? Son 40, eran 43 las que necesito, ¿no? Me faltarían, no, no 20, 18, no, 12, 12 y 12, 14, ¿no? Sí, 14 esferas me faltan. Nada más. Solo 14, qué poquitos. ¿De dónde saco más? Ya no hay. O sea, bueno, aquí puedo conseguir más cofres de la energía que pueda conseguir en estos días. Ok, ok, interesante planteamiento. Interesante planteamiento, interesante el asunto. Ah, también podría conseguir también de las partículas de oscura, aquí también salen. Muy difícilmente, pero salen también de aquí. Sí, sí, es cierto, me olvidaba de las partículas, aquí también salen. ¿Y esto qué es? Batalla cósmica. Batalla cósmica no salía nada de titanes. Aquí salió una, miren. Excelente, muy bien. Unita, no, necesito más. No te vayas a salir todavía partícula de oscuridad. No te vayas. 5, muy bien, eso. 34 de 43. Ay, qué poquito falta. No, ya se fuera la oscuridad. La de luz, vamos luz, eres nuestra esperanza. Literalmente, eres la luz que necesitamos. Eres la luz que necesitamos. Muy bien, sigan subiendo, sigan subiendo. Bien, tenemos 10 más. Ahí está, ya se completó ya. Vea, esa suerte. Honestamente, eso sí fue suerte. Ya tenemos todas. Golden Boy, me atrevo a decir que tiene suerte. O sea, imagínense que le salía tan justamente las que ando necesitando. Y de 5 en 5 las dos. Niégamelo. Eso no es, eso es o no es suerte. Ya me lo dejarán en los comentarios a ver qué dicen ustedes. Listo, ahí está. Pero vaya, vaya, justo, justo, justo. Vaya, vaya, vaya. Muy bien. Pero son solamente 43, ¿no? Entonces, para no desperdiciar ni una sola esfera, que están carísimas. Sobre todo esferas de suerte. Aunque bueno, probemos a ver si sale Totem ahí. ¡Pum! Totem. ¿Qué va a salir Totem? Ya. Ahí, dejemos eso ahí. Ok. ¿No completamos? ¿Nos falta? Ah, era 47, no 43. Ay. Ready, ready. Uy, tranquilos, tranquilos, que aquí va a salir las últimas 5. Ah, el Guidi mágico y brujo, vea pues. Yo les digo, sale y sale, vea pues. Guíanse, guíanse mejor de mi brujería que acabo de hacer. Cierto, eran 47, no 43. Ah, ya me estoy olvidando las cosas, gente. La edad. La edad, gente, la edad. Bueno. Todo bien, todo bien. Ahí está. Ahí sí. Completito. Las 400 esferitas. Hemos completado literalmente casi, casi todas las tareas que tiene el evento de lucha de titanes. Las tareas sobre todo free. Sí, las tareas free, por así decirlo. Ya tenemos casi todas completas. Nos falta solamente esta energía, pero ya tendremos que irla consiguiendo después. Y estos 7 cofres, pues vamos a abrirlo de una vez. ¿Por qué no? Para conseguir ahí unos cuantos recursitos más y ya. Y ya. También
Voy a abrir los cofres de sinergia elemental, ¿no? Ok, ya se van a acabar, me parece. Aquí dos esferitas más de invocación. Muy bien, porque esas me voy a necesitar para el evento de tejer diseño. Son 180 que se ocupan allá, ¿no? Son bastantes. No se quieren ir las cajas, ve, ve. Me andan dando a lo loco por recursos y no se van. Ve, cajas inmortales. Ya se fueron. Ya, ahora sí. Vamos a abrir estos 271 cofres de artefacto de sinergia. Con todo, voy a dejar que se abran 100 para que ya más o menos vean el contenido de la gente que nos conozca, que nomás contiene sinergia elemental y los tenga ahí todavía llenando de telarañas. No se me preocupen, gente. Los cofres de sinergia elemental con total confianza pueden abrirlos. No pasa nada. No existen recursos aquí dentro que les pida algún evento en cuestión. No, tranquilos. Más bien deberían de abrirlos ya. O sea, de esto sí tengan total confianza de abrir sin ningún problema, chicos y chicas, ¿sí? No tengan dudas. No tengan dudas de abrir los cofres de sinergia elemental porque no pasa nada. Es que ahora, con tanto evento, hay que tener cuidado de. En realidad, hay que tener cuidado de los recursos que tengas porque ay, se ocupan de eventos, ¿no? Bueno, ahí está, ya. Ahí volvemos a abrir. Vamos a darle otra vuelta. ¿Sabes por qué hago esto antes? Porque esto también nos da marcas, ¿no? Entonces, antes de proceder a cualquier cosa, preferiblemente veamos cuántas marcas necesitaremos en realidad una vez que ya hemos aprovechado los cofres de sinergia, ¿no? Porque de aquí también conseguimos marcas de los titanes, me parece que de 10 en 10. Sí, de 10 en 10. De forma aleatoria, ¿no? Pero bueno, ya esto ya nos proporcionará una buena parte de marcas para nuestro equipo principal, sobre todo, ¿no? Veamos si me alcanzaría para. No creo que me alcance para terminar a Mairi y a Nova. Solamente creo que para Nova y a lo mucho Mairi de 5 estrellas. Dudo mucho que alcance para absoluta. Pero vamos a verlo. Vamos a verlo. Aquí ya tengo 121 mil monedas en realidad. Vea, pues tenemos bastantes. Veamos cuántas marcas nos falta a nuestra Nova para evolucionarle a absoluta. Solamente nos faltan 2000. No, ¿qué digo 2000? 1000, 1625 marcas. Nos falta poquísimo. Nos falta muy poco. No vamos a ocupar tantos recursos. Vamos a ocupar primero las que ya tenemos aquí disponibles, ¿no? Aquí conseguiremos, a ver, 315, si no me equivoco. Bueno, de ataque, ¿no? Porque no vas a ataque. 7690. Entonces nos falta 1310 marcas de ataque. Entonces vamos a comprarnos más cofrecitos de marcas. Mejor dicho, todo, 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 todo lo voy a dedicar a marcas. Todo, todo, todo. 2020, vea. 2020. ¡Oh! Vaya, vaya. Es 1275 dólares, vea, gente. ¿Y 2020 cuánto es? La mayor oferta es de cuánto. De 139. Vea, pues. Casi como, ve, 140 dólares indirectamente, o sea, sin contar las gemas y estas cosas, las monedas del torneo, 120, 140 dólares y de forma gratuita. Vamos allá. Vamos allá, aprovechar esta suculencia. Uf, 2020 cofres de marcas, qué belleza, gente, qué belleza. Listo, entonces, vamos allá. Nos falta solamente 1310. Hay que tratar de ser precisos para no desaprovechar ni un solo cofrecito, ¿no? 1310. A ver, si 100, 100 cofres son 500. 200 cofres, pues sería 1000. Sería 1000, ¿no? Claro. 1000. 310. 310. Ok. Ahí está la 1000. 1050. 1100. 1100, 1100, 1150, 1200, 260 sería 1300, ¿no? Si no me equivoco. Necesito 1300, entonces 262. Y veamos si está completito y si hace 9000 sobre 9000. Ahí está, qué perfección y qué precisión. Vea, pues 9000, justo lo que necesito para evolucionar a Nova. Y pues bueno, el resto de marcas pues era para las marcas de balance. Que no creo, no creo, ya les digo yo, no creo que me vaya a alcanzar para absoluta, creo que lo mucho hasta 5 estrellas para Mairi, pero bueno, ya es un buen proceso, un buen progreso, mejor dicho. Mairi ocupa marcas de balance. Sí. Ocupa marcas de balance.
Entonces, el resto todo le voy a dedicar a marcas de balance, que conseguimos aquí un total de 10.310. Si ven, ni loco me va a alcanzar. A lo mucho creo que a 5 estrellas, y a más exagerar, si es que me alcanza. Bueno, vamos a disfrutar pues de nuestro beneficio. Voy a subir a Nova, a su marca absoluta, y conseguimos 11.000 puntos más de poder, casi 12k. Casi 12k. Casi 12k. Casi 12k. A ver, entonces. Quería revisar cuánto de poder teníamos. Para ver cuánto subimos. Lleva de gremios. 522.000 puntos de poder es lo que tengo en mi equipo principal. Bueno, con eso subiremos a 550k. Bueno, no creo. 540k. Más o menos. Bueno, vamos allá. Esa belleza. Uf, guapísima la marca de Nova. Y la de Mairi, pues vamos a subirle tres estrellitas más, si es que nos alcanza. Sí nos alcanza, ¿no? Sí nos alcanza para subir hasta 5 estrellas, que era justamente lo que andaba calculando yo. Ya pues, 5 estrellas para Mairi, solamente falta una estrella más. O sea, literalmente solamente me falta la marca de Mairi y concluimos con las marcas de nuestros titanes. Así ya esto podría dedicar para mi equipo secundario, que será Fuego en el caso de Golden Boy. Y después ya me plantearé subir a Solaris o Tenebris, eso ya lo pensaré después, para un futuro. De momento no tengo aspiraciones, ni siquiera le he... Bueno, en este caso a Solaris no le he despertado ni siquiera la marca. A Tenebris lo estoy subiendo poco a poco por cuestiones en la tarea de diaria, y eso es todo. Y ya, bien. Qué bien. Aprovechemos también el video para subir más lo que es la marca de Den. La corona. Estoy subiendo, quiero terminarle primero la corona a mi super, para ahí sí ya dedicarme a otra cosa, que de igual manera no me alcanzó, pero bueno, de ahí ya voy con Nova y de ahí voy con Mairi finalmente, ¿no? Aunque Nova aquí nos hace falta 6.000, bueno 5.000, no, todavía no me alcanza para 5, no me alcanza aún para 5.000 pedacitos, falta todavía. Bueno, y con esto hemos subido, que teníamos 522k de poder, hemos subido a casi 550k, vean pues, casi es en 540, 550, perdón. Uf, como subieron de golpe así, ve, les incrementó muchísimo el poder. Qué bien. Muy bien, gente, muy, pero muy bien, excelente. Ya está todo, ¿no? Sí, ya está todo. Ya está todo completo. Hemos aprovechado el evento muy bien. He subido las marcas de mi equipo principal de titanes. Casi ahí termino con todo. Solo falta a Mairi, para que vean. ¿En cuánto tiempo, Mairi? En solamente un año. Y... A ver, un año, enero... A ver, en noviembre, diciembre, enero, febrero, marzo... ¿Un año, 4 meses? Sí, ¿no? En solamente un año, 4 meses, ya estoy por terminar las marcas de mis titanes. Mientras que en mi cuenta principal yo me tardé 2 años y medio. Vea pues, 2 años y medio en mi cuenta principal. Y en esta ya solamente en 1 año y 4 meses. O sea, me estoy ahogando literalmente 1 año de juego. Sin mentirles, gente, yo me tardé 2 años y medio en completar las marcas. Y eso porque yo aprovechaba sinergia elemental. Porque yo siempre desde el principio me di cuenta, sinergia elemental hay que aprovecharlo para subir las marcas, que es muy difícil trabajarlas. Por eso, cada evento de sinergia en mi cuenta principal, evento que aprovechaba al 100% sinergia. Por eso es que conseguí subirlas en 2 años y medio. En ese entonces no existía este tipo de eventos para conseguir lo más difícil, que es de trabajar los titanes. Entonces, por ese motivo es que yo les decía, de corazón, compren esto, gente, compren esto. Yo estuve padeciendo 2 años y medio con esto, y ustedes que tienen aquí al alcance de sus manos por tan solamente 600 moneditas. Imagínense, por eso es que a mí me da casi un ataque cuando hay gente que compra otras cosas que no son marcas. Créanme que sí. O a lo mucho, ya les digo, a lo mucho exageradamente cómprese una skin por cuestión del mismo evento para que se le haga más económico el asunto y puedan completarlo y ganar más cajitas de peleas y no sé. A lo mucho, pero ya hago esto, ya no. Marcas todo. Bueno,
Eso, gente, hasta aquí el video de crónicas. Disculpen la extensión, creo que se me fue ya una hora hablando aquí. No sé cuánto tiempo irá, pero muchas gracias por verlo hasta el final. Los que lo vieron y pues los que se aburrieron y se fueron a la mitad, pues ni modo. Muchas gracias y que te vaya bien. Nos estaremos viendo en directo el día de mañana, pues en la noche. O sea, el día jueves en la noche. Jueves 27 de abril, a las 8:30, ya saben, para el evento de Tejer Diseños, ¿no? Ya lo conocen, pero aún así vamos a conversar en directo sobre las debidas indicaciones, ¿no? Bueno. Golden Boy fuera, pasen bonito y muchas gracias a la gente fiel que anda siguiendo la lista de reproducción de Crónicas Greedy. Gracias por ver, que te vaya muy bien. Buena suerte en las peleas de titanes y nos estaremos conversando, o sea, nos estaremos viendo y conversando en un próximo directo o video. Nos vemos, pasa bonito. Chau, chau.